Quasar TV, las noticias de Michoacán. El comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, informó sobre la detención de Desiderio Camacho Garibo, quien fue secretario de Comunicaciones y Obras Públicas en el gobierno de Leonel Godoy Rangel. Por su probable responsabilidad en los delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo a las investigaciones, explicó, se detectó que incrementó de manera sustancial su patrimonio y ocultó declarar al menos 21 inmuebles que podrían alcanzar un costo de 100 millones de pesos. Para Quasar TV, Fátima Miranda. Decenas de familias acudieron a dar fe de su cariño a los suyos al Panteón Municipal de Morelia. Con su amor a cuestas, limpiaron y adornaron con flores multicolores, papel picado y ofrendas, las tumbas y mausoleos de sus muertos para recibirles en una cita por ambas partes esperada. Nos organizamos cada año, es una tradición pues que mi mamá ha estado sembrando en nosotros, de venir cada año aquí. Niños, jóvenes y adultos participaron del ritual en el que las almas se reencontraron. Para Quasar TV, Fátima Miranda. Comerciantes de flores de Morelia apostados en las afueras del Panteón Municipal ofertaron gran variedad de especies: nube, clavel, panal, gladiola, pompón, moreliana, gota, astromenia, holandesa y rosas, cuyo precio oscila entre los 10 y los 80 pesos. Desde 10 pesos hasta 40, manojos chicos de 10 y manojo grandote de 40. La fresquecita. Los expendedores explicaron que los precios de los proveedores subieron hasta en un 50% en esta temporada. Para Quasar TV, Fátima Miranda. En el marco de la ceremonia indígena de Día de Muertos del Estado de Hidalgo, Xantolo Salvador Jara, gobernador de Michoacán, mencionó que este año el gobierno federal destinó 400 millones de pesos para pueblos indígenas de la entidad. En el 2012, para pueblos indígenas era de 17 millones de pesos. Este año ha sido de 400 millones de pesos, es decir, en dos años se ha incrementado de 17 a 400. Estamos hablando, que ustedes vean, es 10, 20, 25 veces más. Por su parte, el comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, dedicó palabras de aliento a los pueblos indígenas de México. Para Quasar TV, Héctor Moreno. Habitantes de la comunidad de Sevina, municipio de Nahuatzen, se apostaron en las afueras de Casa de Gobierno, donde manifestaron su inconformidad porque no se les ha permitido tomar posesión como autoridades comunales, a pesar de haber sido electos por la población. No se respetó, se brincaron esos acuerdos, hicieron esas credenciales y el día de antier hubo enfrentamientos, y ya lo dijeron por aquí, verbales. Físicamente también ya se dieron dos, tres agarres por la inconformidad y queremos que el gobierno nos dé una explicación. Los comuneros fueron atendidos por Luis Omar Núñez Solorio, subdelegado de Concertación Agraria, a quien le plantearon diversos problemas de orden agrario. Para Quasar TV, Fátima Miranda. En rueda de prensa, el profe José Guadalupe Cruz dijo que Morelia está enfocado en cerrar el torneo bien y la prioridad es tratar de sumar los 9 puntos que restan. El estratega resaltó que la propuesta del conjunto canario es ir al frente, ya que la institución está apenada con los aficionados, pero que se está trabajando para salir adelante. Para Quasar TV, Héctor Moreno. En la región lacustre de Pátzcuaro, habitantes de los pueblos que rodean al legendario lago y de sus islas como Janitzio, Yunuen y La Pacanda, comenzaron los preparativos para revivir una milenaria tradición para recibir a las almas de sus seres queridos. En todas las casas de esa región purépecha se preparan las ofrendas, se acomodan las flores y se alistan las velas para dar lugar a una nueva velación de Noche de Muertos. Miles de turistas estarán este sábado 1 y domingo 2 de noviembre para atestiguar las fiestas de las ánimas. Con información de redacción, informa Quasar TV. Quasar TV, las noticias de Michoacán.